una movilización que va a concluir frente a la Embajada de Israel para expresar nuestro repudio más enérgico al genocidio que el Estado de Israel está provocando sobre el pueblo de Gaza. Ya han muerto más de 6.000 personas y la mayoría son niños. Un verdadero genocidio. Estamos viendo cómo una cárcel a cielo abierto se ha transformado, sinceramente, en un matadero con gente que no puede salir de ahí, que no recibe agua, no recibe alimentos, se han bombardeado los hospitales. O sea, una verdadera barbaridad. Todo el servicio de una limpieza étnica que arrancó hace 75 años y que sigue con la intencionalidad de arrasar con Gaza y avanzar sobre esos territorios también por parte de este Estado. Es un deber de todos los que creemos en los derechos humanos universales apoyar al pueblo palestino. Y al servicio de eso está esta marcha.